La verdad que estamos súper contentas. Es la segunda noche que hacemos la cena show, la famosa cena show tan esperada. Estamos todos contentos, estamos disfrutando de esta noche de folclore, de baile, de pizza. Así que bueno, ya van a verlo y bueno, contentos. No podemos pedir más nada, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, y por lo que vemos, todos los abuelos están contentos. Sí, sí, y las familias también. La familia responde de una manera que la verdad que a nosotros nos sorprende, porque acompañan todos. A veces pareciera que no, que va llegando la fecha y nadie se anotó, nadie dijo que venía, pero después todos a último momento se deciden y vienen. La verdad que estamos súper felices de poder lograr esto. Si bien nosotros la idea era para el afuera, era para que ellos conocieran a sus pares, pudieran venir gente de otros lados, u otras asociaciones, u otros geriátricos, pero bueno, la verdad que la pasamos bien igual. Ellas disfrutan con su familia un momento y siempre tenemos gente que nos acompaña, que es de excelencia, la verdad. Y bueno, y lo hacemos cada más o menos 45 días y bueno, y no está de más invitarlos a todo aquel que quiera venir. Nosotros lo publicamos en Facebook, bueno, en la radio, anunciamos lo que vamos a hacer, así que bueno, que se acerquen de otras instituciones, como decía Viviana, gente de la tercera edad, porque la verdad que está bueno siempre compartir un rato, una comida, música que une. Le hace muy bien a todos, ¿no? Que nos hace, sí, les hace muy bien a ellos, nos hace muy bien a nosotros, a la familia. La verdad que es algo que vamos a seguir haciendo, porque más allá del esfuerzo, de lo que lleva a hacerlo, nos gusta mucho porque les hace bien. Bueno, nosotros los felicitamos y bueno, es folclore, ¿no? Esta noche es folclore. Ahí está, bueno, vamos folclore a... Folclore y pizza, y bueno, gracias también le queremos dar a Gastón porque nos acompañó haciéndonos todas las pizzas, y bueno, y a los chicos que vienen a bailar, y a Cande Leguizamón con su papá, y bueno, y gracias a ustedes por estar presentes cada vez que los necesitamos. Camino detrás del viento, como un olvido me va llevando.